tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. 18 días sin Loan y parece que todo volvió a foja cero porque la declaración de Laudelina este fin de semana solo hizo confundir más y en todo caso realmente aportar datos que no cierran por ningún lado, ¿no? A priori no, Mariana. La realidad es porque que un accidente, Laudelina dice hubo un accidente, enterraron al chico y nadie sabe dónde. La realidad es, a ver, como mínimo, una declaración no alcanza para decir, como dijo el gobernador de Corrientes, que se dio un gran paso en la resolución del caso. No alcanza, ni en este expediente, ni en ninguno. Vos una declaración después la tenés que sustentar con pruebas, porque si no es una declaración tirada al aire y nada más. Una declaración que llega 16 días, fue, o sea, 18 días, a los 16 días se le ocurre contar esto. Sí, sumamente extraño, y además te voy a contar en un ratito, Mariana, cómo fue esa declaración. ¿Por qué Laudelina viaja 200 kilómetros a las 2 de la mañana a contar esta situación? ¿Por qué Laudelina no queda detenida en ese momento? Cuando vos le confesás a la justicia que vos cometiste un delito, por ejemplo, encubrir una muerte producto de un accidente en este caso, pero cuando vos confesás un delito, porque ella dice, yo encubrí esa muerte, vos automáticamente dejás de ser un testigo para pasar a ser una persona imputada. En ese caso no sucedió. Laudelina se fue luego a un hotel, hotel que fue apedreado por los vecinos. Y hace segundos nada más la noticia de último momento es que la jueza federal, Poser, pidió la custodia de la Policía Federal para Laudelina. Esto quiere decir, Laudelina por el momento no va presa, pero sí se va a quedar con una custodia de la Policía Federal Argentina ordenada por la jueza federal que instruye la causa. ¿No hay encubrimiento de parte de Laudelina? Sí, no, claro. Hay uno, perdón. Ella es una denunciante de amenazas. ¿Y qué cuentan esas amenazas? Que encubrió entonces, ¿qué? Un accidente. Una encubridora. Vamos a hablar con Cristian Balbo, que está en América, es de aquí, de América, que está allí en Corrientes, justamente en la Fiscalía. Adelante, Cristian. Mariana, colegas, jornada cargada de información, el caso Loan, día 18, estamos en la Fiscalía Federal de Goya, 74 kilómetros del punto cero, la casa de Catalina, la abuela, donde desapareció Loan aquel 13 de junio. Usted lo decía recién, pidieron custodia federal para Laudelina. Laudelina, pieza clave el fin de semana, esta declaración de aproximadamente 4 horas de madrugada, no solamente por escrito, sino con registro fílmico y auditivo, donde manifestó que Loan fue víctima de un accidente, que fue atropellado por el ex capitán de navío Pérez, junto con su mujer, la ex funcionaria municipal de 9 de julio, María Victoria Callaba, y que inclusive fue amenazada y que vio cómo cargaban en la caja de esta camioneta Ford Ranger blanca a Loan. Ayer por la noche, en exclusiva, tuvimos la imagen en la comisaría local de 9 de julio, Mariana, cómo la unidad criminalística de la Policía Federal Argentina efectuaba las pericias en esta camioneta y dio, en principio, un resultado preliminar. El luminol dio positivo en la rueda derecha. No está confirmado todavía, Mariana, que sea la sangre de Loan. Ahora, te hago una pregunta, Cristian. Varios días recién el doctor Burlando decía que al menos entre 10 y 15 días. Sí, Mariana. ¿Estas pericias ya se habían hecho en la camioneta o no? Claro. Arriba. ¿No se habían hecho en las ruedas también? Cuando uno perita una camioneta. Sí, por supuesto, y esto Cristian lo sabe perfectamente, Cris. La policía de Corrientes ya le había peritado esta camioneta. Y por supuesto que se perita toda la camioneta. O sea que este es un segundo peritaje, Cristian, que hacen federal. Concretamente. Ahora hecho. La Policía Federal. Por la Policía Federal, comprendo. Contame cómo es el ambiente ahí con respecto a Laudelina. ¿Cuánto sorprendió a todos su declaración? Porque entiendo que digamos, los vecinos la quieren linchar a Laudelina, ¿no es cierto? Después de todo esto. Absolutamente. O sea, por eso también está con protección policial. Hay mucho malestar con la declaración que hizo Laudelina en sede de la justicia provincial. Esto llamó la atención y también llamó la atención los dos tuits del gobernador Gustavo Valdés al otro día, diciendo que se dio un paso para el esclarecimiento del caso a partir de esta declaración. Malestar que quedó en evidencia anoche cuando Laudelina, estando en Corrientes Capital, en un hotel, con custodia de la policía provincial, fue apedreada al frente de este edificio y tuvieron que trasladarla con destino incierto a esta hora de la tarde. Por eso que todo indica que la justicia federal determina que la policía, en principio la Policía Federal Argentina, es la que le va a brindar custodia en el día de hoy. Una jornada también clave a partir de las 7 de la tarde porque va a haber movilizaciones provinciales en al menos 19 localidades, incluyendo Corrientes Capital, y el doctor Fernando Burlando y Améndola, que ahora representan a los padres de Loan, van a estar también por segunda jornada participando de una marcha el 9 de julio. El clima que hay es que Laudelina miente, pero ya es un hecho que miente y podemos afirmar que Laudelina mintió, porque
materia periodística, la hemos entrevistado en varias oportunidades y ella manifestó que el botín lo había encontrado, cuando en realidad ahora en sede judicial dice que lo plantó y que fue ella quien lo plantó. Jamás habló de la hipótesis del accidente, jamás habló de que fue amenazada, con lo cual la Dolina es el primer caso que queda en evidencia que hay un familiar que mintió. Pero además, los propios padres de Loan, María, que está quebrada, ¿eh? Ella piensa y tiene una corazonada de que el 9 de julio, el día de la Virgen Meditativa, va a ser el día que aparezca Loan. Veíamos ese santuario, ¿no? Madre, demostrábamos, Dios Mariana, mío, ese santuario que tienen en su casa, sí, el 9 de julio. Está quebrada. Sí. María es terrible, es terrible. José está más entero. José está más entero. Y atención con José, porque el propio Burlando dijo que hay cuestiones que no cierran todavía. Recordemos que habían arrancado con abogados distintos. Ahora tienen una misma defensa. Ya estuvieron media hora con los padres. Y lo cierto es que los propios padres y hermanos de Loan dicen: es nuestra sangre, pero nuestra tía mintió. Nuestra tía nos mintió a todos. Mariano, sí. Mariana, a mí me parece que es importantísimo lo que pasó con la tía Laudelina el fin de semana. Vos sostenías la hipótesis del accidente, defendías esa hipótesis, ¿no? Que era la que empezó a circular la semana pasada con mucho énfasis. Exactamente. Yo no sé si podemos decir que defiendo la hipótesis del accidente, pero a mí me parece que la tía Laudelina lo que hace con todo esto es ponerse en la línea del delito. ¿Por qué se pone en la línea del delito? Porque si suponete que ocurrió el accidente y el matrimonio Callaba Pérez encubrió un accidente y después le dio la zapatilla en la tapera y plantaron la zapatilla o el botín, Laudelina estuvo ahí. Y también si secuestraron al nene para con fines de trata, también estuvo ahí. Laudelina también estuvo ahí. Entonces, quizás la presentación de Laudelina fue para abrir el paraguas porque se le viene un entrecruzamiento de llamadas a partir de la pericia de los teléfonos que la puede llegar a comprometer y ella, de alguna u otra manera, esa testimonial puede haber sido estratégica. ¿Vos coincidís con esto? Sí. No, perdón. Simplemente una acotación que surge hasta de la cantidad de años que le pueden dar a uno por uno y otro delito. Claro. Suponete que al tercer o cuarto día que la funcionaria y el marino estaban detenidos, los imputan por trata de personas, es decir, los acusan de secuestrar bebés para dárselos a una banda que después lo va a explotar. Si vos en realidad cometiste un accidente que tiene una pena de 6 años contra el de trata que tiene 20, no levantás la mano y decís: che, mirá, la verdad, fue un accidente. Imagínense. No secuestra a nadie. Están en este momento detenidos por un delito muchísimo mayor. Cristian, quisiera saber qué opinás vos de esto que estaba hablando del entrecruzamiento de llamados, Mariano. ¿Hay algo de esto que te suena? ¿Te resuena ahí también? No solo coincido, sino que agrego información. Son 17 los teléfonos secuestrados. Tengo aquí de delitos complejos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la lista con los números. Y hay 6 dispositivos móviles, 6 celulares que pertenecen a Laudelina, que fueron secuestrados tarde, en el marco de esta investigación, de madrugada, en su domicilio, y va a ser vital. Hay 5 antenas en la zona en donde se lo vio por última vez a Loan. Sabemos de llamadas de otra pieza clave que está imputada, que es María Victoria Callaba, ese día por la tarde, a 32 kilómetros de ahí, cuando se presumía que venían para 9 de julio. Pero todavía de Laudelina, los llamados que efectuó ese día, no está ese resultado. Hoy el doctor Burlando, que vino aquí, dijo: va a ser fundamental el entrecruzamiento de llamadas para ver, en el marco de todas las imputaciones, que son 6 en principio, atención, porque los abogados defensores de los imputados pueden comenzar a pedir las excarcelaciones si no se avanza con la prueba en esta materia. Por eso va a ser vital esta semana, en el marco de la investigación, sobre todo en sede federal, para ver cómo transcurre. Los 6 imputados están en penales federales de Salta y también de Chaco. Pero volviendo al tema de los celulares, va a ser muy importante también determinar por qué había comunicaciones entre Callaba y Pérez, el conductor de esta camioneta Ford Ranger blanca, en un campo que tienen ambos de 5 hectáreas, que linda con la casa de la abuela de Catalina, donde se lo vio por última vez a Loan. Esto va a ser relevante. Y con respecto a la camioneta, recordemos que hay un testigo clave también de 9 de julio que dijo que 2 días después de este episodio la lavaron. Esa camioneta fue lavada. Sin embargo, trabajo que hizo la unidad criminalística de la Policía Federal determinó no solamente el luminol positivo, le hicieron horario nocturno, me dijeron los investigadores, porque es un mejor horario para hacer esa prueba, se presume. Mira. Estuvimos ahí en la comisaría local. Y además un golpe en el paragolpe delantero y también... eso sí debajo, es importante, lo que es el ¿no? chapón. Miren, claro, que muchos vehículos tiene el chapón tiene también un golpe, pero convengamos que es una camioneta de uso de campo. Campo, claro. Es una camioneta que circula permanentemente por zona rural. Por eso va a haber que estar expectantes al resultado
del trabajo. Pero aparte, Cristian, es clave el cuerpo de Loan. O sea, si a Loan lo atropellaron y lo enterraron, yo no puedo... O sea, escucho a esta mujer decir, no, estaban borrachos, no se acuerdan de lo enterraron. No, aparte, vos podés decir que a Loan... Es difícil ese punto. Vos podés decir que a Loan... Porque se lo busca con vida. Tuvo un accidente, que lo adujo un ovni, o la teoría que vos quieras, pero sin el cuerpo, eso no avanza. ¿Sabés por qué se hace de noche la pericia? Porque... ¿Cómo funciona el uso del luminol? El luminol es una sustancia, un químico que está en un rociador. Vos lo tirás sobre la superficie, que querés saber si hay algún tipo de mancha de sangre, tiene que estar a oscuras ese ambiente, le pasás una luz y el luminol te detecta a través de... Se pone fluorescente esa mancha y ahí vos determinás si existe o no algún tipo de fluido. El luminol detecta una enzima particular que no está solamente en la sangre, que está en otros productos químicos. Por lo tanto, muchas veces el luminol da lo que se llama falsos positivos. A mí una vez me tocó entrar a una escena donde estaban usando luminol y la persona que usaba luminol me roció luminol en el cuerpo y yo estaba lleno de manchas. Porque muchas veces, hasta inclusive con los productos de limpieza, el luminol te los detecta también. O sea que no es algo... No es seguro que sea sangre... Después se tenés que chequear. Y aparte, que sea sangre de Loan. Y yo sumé ayer también de que el atropellamiento de un nene de 5 años se puede producir por un golpe que no deja marca ni en la camioneta ni deja sangre. ¿Por qué? Porque al ser chiquito no es tan fuerte. Porque al ser chiquito, cuando una camioneta en el campo o en cualquier lado hace para atrás y el nene está jugando... Es todo muy extraño. Es muy extraño. Está bien, pero... Lo de la mancha de sangre, ¿me repetís eso, Cristian? Sí, que la mancha que encontraron en la rueda delantera derecha ayer por la noche, el personal de la Policía Federal Argentina, Unidad Criminalística, con sus mamelucos blancos y demás, y toda su presentación, es roja. Es una mancha roja. Ahora hay que determinar si es hemática, si pertenece a un ser humano, si pertenece a un animal, más el análisis del golpe que tiene en la parte delantera esta camioneta Ford Ranger, que fue lavada. Que fue lavada por su dueño, eso está confirmado, 48 horas después. Quería preguntarle a Cristian Mariana, si me permitís, respecto de la camioneta, hasta que se hizo esta pericia, esta segunda pericia, ¿dónde quedó? Se mantuvo lo que se llama la cadena de custodia, digamos, que sirve para otros casos, no sé si aplica acá, pero digo, porque también se puede intervenir sobre eso. A ver, la camioneta quedó fajada en las puertas delanteras y el capot, en... el estacionamiento de la comisaría local de 9 de julio, cuyo comisario, está preso. Walter Maciel, está detenido por encubrimiento de este caso. Es decir, estando él como comisario, estaba la camioneta guardada. Eso obviamente genera muchas suspicacias y sospechas que hayan dejado la camioneta en ese ámbito. Y aparte también... Lo que sí no pudieron repararle, si tuvo un golpe, no pudieron repararlo. Eso sí, solo la lavaron. Sí, pero hablaban de si la lavaron o... Claro, si la lavaron o no la lavaron, pero si estuvo ahí... Hablando del rol del comisario, ¿no? Que en este momento está preso por encubrir mínimamente lo que se sabe que hizo hasta ahora. Si fue por un accidente, ¿el comisario se metería en esta situación? O sea, pero el consejo sería... Fue un accidente. No es que lo mataron a propósito, pero si fue un accidente. Está bien, pero vos pensás que una persona que comete un delito... Por más porque aunque sea un delito negligente, la persona se siente morir, si no, ¿me entendés lo que te digo? Sí, pero sigue sintiendo morir, sí, aunque... Encubrieron las policías cuando atropellaron a un nene de 5 años durante 20 años. Fueron y lo enterraron. Pero una cosa, perdón. Pero no lo habría atropellado el mismo comisario. Es otra gente la que lo atropelló. Pero una cosa, Cristian. Supuestamente. Y a ver si vos haces el mismo razonamiento que yo estaba haciendo recién. Sí. Una cosa es que vos quieras encubrir o quieras disfrazar un accidente para quedar libre. Y otra cosa es que vos sigas encubriendo y enmascarando un accidente a cambio de una pena peor, que es la trata de persona. Cuando vos te acusan de algo peor... fue un accidente. No, trata de persona, no, che, yo no secuestré a nadie, no soy un secuestrador. A lo sumo tuvo un accidente en la camioneta, no sé vos qué pensás de esto, estando allá. Que el comisario lo que tiene no es legajo, tiene prontuario. Tiene prontuario por abuso sexual, tiene prontuario por maltrato al personal, ahora tiene prontuario por encubrimiento, estaba viviendo en la parroquia de 9 de julio, porque dormía en un colchón en la comisaría. Es decir, acá debajo de la alfombra en esta provincia, les digo, hay
para una novela, y más, para 10 novelas. Hay mucho. Hoy están los medios nacionales acá y se te acercan los propios vecinos a tratar de revelarte muchas verdades ocultas por décadas, como ya sabemos que ocurre en varios rincones de la República Argentina. En esta materia lo que está dejando en evidencia son conexiones políticas a nivel local, de comisario y demás. Hay que ver por qué, en el caso de que esto fue un accidente y fue atropellado Loan, por qué el comisario se presta devolución de favores, estamos frente a una funcionaria municipal, quizás, un capitán de navío. Cristian, porque la persona implicada era una funcionaria política. ¿Cuánto de la política hay metido en este caso, no? Esto es lo que también nos llama la reflexión. Después del mamarracho del fin de semana, donde yo creo que fue el fin de semana en el que la política se olvidó de Loan, todos se quisieron sacar rápidamente de encima, a todos les convenía la versión del accidente. Todos salieron rápidamente a decir, listo, fue un accidente, ya está, se terminó, acá no hay trata de personas. Y la realidad es que la verdad les marcó otra cosa. El cuerpo no aparece, las pruebas salió, no encajan. Le salió el tiro por la culata. Totalmente. Yo no estoy con ustedes, perdón. Por la experiencia. A mí, yo no dejé de ver durante todo el fin de semana, Cristian, un pueblo, el de 9 de julio, sublevado, una provincia, además, muy, te diría, insurgente en relación a esto, reclamando justicia, quejándose por completo del poder político. Lo vi esto en muchos móviles. La pregunta es, ¿qué sentís vos ahí? ¿Cómo está en Goya la gente? ¿Cómo está la gente en 9 de julio? ¿Y cómo está el pueblo correntino en general en este sentido? Muy enojados, y va a quedar en evidencia hoy entre las 18 y las 19, cuando en 19 localidades se van a movilizar, son movilizaciones provinciales. La más importante es la que sea prácticamente el día 1, 9 de julio, donde van a estar los padres y el resto de los vecinos, este pequeño poblado de 4.000 habitantes que vive algo inédito. Hay mucho malestar, enojo, hay mucho por decir que nunca se pudo revelar, hay mucho temor, hay verdades que empiezan a florecer ahora y que se toma conocimiento, que muchas oportunidades ellos quisieron que esto tome estado público a nivel nacional y no se dio. Lo que todos sabemos ya a esta altura. Hoy vimos una realidad completamente distinta. Ya además, las estrategias, Cristian, que se utilizaban a nivel judicial en el siglo pasado, ya hoy en día quedan añejas. Claro. Hay un cambio, la tecnología permite otras cosas, la información llega por distintos canales. Entonces es muy difícil vos poder plantar pruebas, plantar testigos. Mientras tanto, no pueden probar la trata todavía. Es decir, todo fantástico lo que vos estás relatando, pero no pueden probar la trata todavía. Lo de la trata es muy complejo. La trata lo que pasa es que no lo pueden probar porque hay un tapón. Es decir, lo que existe trata, hay evidencia y tenés casos testigos. Vos googleás trata de personas corrientes y te aparece todo el historial. Localidad por localidad, detenidos por esto, pedofilia, abuso sexual, esto, aquello, lo otro, gente captada. Tenés un historial, rituales, tenés todo un historial en los últimos 20 años, ya con casos testigos, con personas condenadas y demás. Acá estamos hablando de un menor de edad. En principio, cuando el fiscal federal aceptó la competencia, la calificación, la carátula es averiguación de delito, pero habla de organización delictiva. Esto llevó a que el expediente, escaneado por completo, de manera digitalizada, llega aquí atrás nuestro, donde estamos nosotros aquí en la Fiscalía Federal, el fiscal Mariano de Guzmán, que recién recibió a los abogados burlando y amiéndola, empezó a estudiarlo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Círculo primario, la familia, los padres, los hermanos. Llegaba el turno de Laudelina el viernes. Cuando iba a ser citada como testigo, vinieron del área provincial y la captaron, se la llevaron a Corrientes Capital, prestó declaración ante un fiscal provincial, tanto de instrucción, el número 6, como el fiscal general, y ahí quedó. Y ahí quedó su declaración, lo dimos en exclusiva el sábado muy temprano, que Laudelina rompió el silencio, nos dieron la información primero a nosotros en ese sentido, y a partir de ahí se abrió un grifo informativo que a lo largo de todo el fin de semana nos tuvo que aparte, cautivo. Además, que ahora ese sale hotel Puebla, donde ella estaba, el 9 de julio con los allanamientos. Ese hotel donde ella estaba era un hotel pequeño, pero también pertenecía a las fuerzas policiales, a un comisario también que está enquistado en el poder de la policía allí en Corrientes, porque esto lo vimos todo es así, el fin en Corrientes Capital, en el barrio Santa María.
en un hotel que se habló que era hotel alojamiento, después se determinó que no es un hotel alojamiento, pero también le rompieron las ventanas. Anoche mucha gente fue hasta ahí, tuvo que intervenir infantería provincial. Claro. Por eso, como bien adelantó recién Martín Gandalaf al inicio de este programa, información exclusiva la que dio Martín, el pedido de que las fuerzas federales también se ocupen de brindarle seguridad, porque hasta ahora, al menos los abogados Burlando y Almendolas, con los que conversamos recién, que presentaron un escrito pidiendo que declare como testigo. Y acá hay una cuestión estratégica, tipo rompecabezas o también... podemos decir como si fuese un ajedrez. Porque, a ver, es la jueza Ponce la que quiere preservar a Laudelina. Y no imputarla. La quiere preservar como testigo. Sí, no quita que la vaya a imputar después. Porque, Mariana, vos imaginate que la pericia de teléfono mañana te da que hay triangulación de teléfonos entre Maciel, el comisario, la pareja Caillaba Pérez y Laudelina. Y sí, claramente. Claro. Y no tenés ningún indicio de llamada a donde es la posta de la trata. ¿De qué delito vamos a estar hablando? No, pero un momento. Que no se pueda probar el delito de trata no quiere decir necesariamente que quede acreditado que haya sido un accidente. Por eso le sirve, al matrimonio le sirve seguir con el delito de trata. Probámelo al delito de trata. Prefiero seguir, porque si la hipótesis del accidente es real... Vos tenés un concurso con amenazas, tenés... Yo les digo... demasiado lejos, me parece demasiado. Yo tengo una sensación... Pero bueno. Para mí, ya saben lo que pasó. ¿Quién? Yo tengo esa sensación. ¿Quién para sabe mí, qué pasó? Y en una provincia, en un pueblo chico, se sabe. Y vos coincidís conmigo, Cristian. Para mí ellos saben. Coincido y ahora... que se sabe lo que pasó, sí. Inclusive están trabajando ahora en ese lugar, Mariana, y están 300 efectivos de las fuerzas federales. Saben lo que pasó... E inclusive me da la impresión de que hay gente que maneja mucha información y que todavía no fue aportada a la causa y que no están detenidos. Inclusive. Porque acá hay mucha cuestión política en el medio, porque ahora en todo caso se trata de ver qué se puede probar. Entonces, de acuerdo a lo que se puede probar, vamos a terminar concluyendo... Estás en el 7.